Bien, pues aquí estamos otra vez en la isleta que hay junto a la salida de Río Tinto, para que veáis un poco el resultado de lo que comentamos hace unos días, que creo que ya visteis aquí en la televisión, de lo que estábamos haciendo en esta isleta, ¿no? Como os dije entonces, pues lo que se ha intentado es un diseño bastante sencillo y bastante, sobre todo, muy fácil de mantener, ¿vale? Como Aracena crece cada vez hay más zonas verdes, más jardines y tal, intentamos que en zonas sobre todo periféricas conseguir un efecto ornamental que sea agradable desde un coche que pase, que dé una visión agradable y verde, pero que tenga el mínimo mantenimiento posible. Entonces aquí lo que se ha hecho es pues, básicamente echar una base de hormigón, sobre ella colocar el césped artificial, que da un efecto bastante agradable desde bueno, de los coches que entran a nuestro pueblo por esta entrada y demás, y unos pequeños arriates a los cuales se le va a instalar riego por goteo de cara al verano, con lo cual no hay prácticamente que mantenerlo, solamente quitar las cuatro hierbas que salgan en los arriates, y en esos arriates pues, hemos plantado, entre otras cosas, pues lo que estáis viendo aquí, estos arbolitos de en medio, que son Olmos pumila, olmos, ¿vale? Pero de una variedad que aparentemente es resistente a la grafiosis, porque en esta zona de la entrada del Río Tinto pues están los olmos estos grandes que poco a poco están cayendo desgraciadamente también por la grafiosis. Entonces nosotros estamos intentando pues reponer olmos, pero de otra variedad que soporte esta enfermedad, ¿vale? Y otras cuantas plantas que, bueno, que lo que pretenden es eso, pues embellecer un poquito esta entrada al pueblo.